Primer día del viaje, salimos de Catamarca, no tan temprano como pensábamos porque llovía, pero primer día del viaje Catamarca-Fiambalá. Si podemos y no llegamos de noche, vamos a conocer las tan famosas termas de Fiambalá. Sigue el camino, nos quedan como 300 kilómetros todavía. Estaba lloviendo esta mañana, nos agarró un poco de lluvia hace un rato, pero ahora el cielo está nublado, pero no creo que siga lloviendo. Bueno, mis amigos, está lloviendo en la quebrada de la Sébila. La lluvia todavía no es para sacar traje de agua, galocha. Todavía el conjunto de cordura se está bancando esta lluvia. Pero no solamente paré por este paisaje y para contarles que está lloviendo, sino paré para ver una cosa muy, muy linda, me pareció muy linda. Pasé por este camino varias veces y nunca había visto, o nunca había pasado quizá en esta época, o nunca le había prestado atención a la cantidad de cactus que están florecidos. Les voy a mostrar unas imágenes. Fíjense qué bonitas que son las flores de estas plantitas que pinchan tanto de los cactus. Me llamó mucho la atención, por eso paré para verlas de cerquita. Miren. Muy hermosas, la verdad, las flores de estos cactus. Esta es la quebrada de la Sébila, que une la capital de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, con todo lo que es el oeste, Andalgalá, Belén, Tinogasta, Fiambalá, y es el camino que nos va a llevar al Paso San Francisco, que es el paso que vamos a tomar para visitar el vecino y hermano país de Chile.
tomando agua, ¿qué pasa? Bueno, tranquilo, ¿eh? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Bueno, estimados, después de almorzar, lo de siempre, jamón, queso, pan lactal, mucho calor, jornada de mucho calor, seguimos viaje rumbo a las termas de Fiambalá y voy a dejar algo como una anotación de este viaje. Cuando la provincia de Catamarca, en Argentina, despierte al turismo, esto va a ser una verdadera revolución. Ustedes no se imaginan los lugares espectaculares y hermosos que tiene esta provincia y que nadie conoce, o muy pocos conocen. Seguimos, rumbo a Fiambalá, Catamarca. ¿Permiso? Bueno, disculpe. Buen día, ¿cómo le va? Permiso. ¿Algo fresco ahora? Sí. Esto está bien. ¿Algo más para querer? No, está bien. 45 pesos. Muy bien, gente, estamos en Copacabana. Esto es en Catamarca, no en Brasil. Compramos algo para tomar, comemos un sanguchito y seguimos hasta las termas de Fiambalá. Chao. ¿Cómo anda, jefe? ¿Cómo le va? ¿De dónde viene? De Catamarca. Catamarca, vamos a Santiago de Chile.